En Ica ocurre algo especial. Es una ciudad que se fundó en la colonia, en medio del desierto, y prosperó. Que a pesar de su árida geografía, vive, entre otras cosas, de la agricultura. Que a pesar que afuera prácticamente nos rodea solamente la arena, aquí florecieron culturas como la Chincha, la Paracas y la Nazca. Y ojo, Ica está lejos del mar. De aquí al litoral hay más o menos unos 60 kilómetros. Pero a pesar de eso, Ica es uno de los destinos favoritos de los turistas nacionales. Por algo será. Dicen que el Perú tiene todos los escenarios del mundo, y uno de ellos, que podría ser de África o de una película, es Ica, urbe fundada en 1563, a un lado del desierto. Miren nomás esta duna en medio de la ciudad. Se llama Saraja. La arena, el sol, son comunes para los iqueños. Estamos a menos de 5 horas de Lima, en el kilómetro 303 de la Panamericana Sur. Y aquí el calor es compañía inevitable. Igual que sus sonrisas, los mototaxis, las viejas historias y los recuerdos de sus oasis. ¡Leche, tiren, te dio el mar! ¡Qué rica la leche, tiren, te dio el mar! La Plaza de Armas de Ica ha cambiado poco en los últimos años. Arquitectura tradicional y la simpleza de lo moderno. Algo de la República, otro poco de la colonia y un par de letreros que nos recuerdan que esta tierra es famosa por sus dulces, especialmente por sus tejas. Célebre también aquí es esta pastelería del centro, donde todo el día la gente entra para llevarse toritos de manjar blanco y limones rellenos. Tienen que probar las rojitas, la paciencia, los besitos de Velasco, que es lo máximo. ¿Ah, sí? Sí, está cerquita, aprovechen el vino, la tierra. Me gusta Ica, tiene sus cositas ricas. Por un lado, la ciudad está creciendo y cuenta con amplias zonas modernas y comerciales. Pero a su vez, todos me dicen que con los impuestos de la minería, con su enorme actividad agroindustrial, Ica debería estar mucho mejor. Por eso me llamó la atención que el templo del Señor de Luren, destruido en parte por el terremoto del año 2007, la iglesia más famosa y querida de Ica, aún sigue esperando su reconstrucción. Paciencia, señor. Ahora acompáñenme a endulzar la vida. Ya les conté de las tejas y vamos ahora por las chocotejas. Elena es un nombre que ya es parte de Ica. Los dulces de esta casa incluso se ofrecen en aerolíneas extranjeras. Es la tienda soñada. Aquí hay chocolates, trufas, bombones y cuanto dulce se puede hacer con las frutas de Ica. Pero la estrella aquí es la teja. Tenemos las tejas de pecana, las tejas de limón. En realidad las tejas son de diferentes sabores, de diferentes frutos. ¿La teja original cuál es? ¿Esta de acá? Esta es la teja. Es la que viene con el baño de azúcar, que se llama fondant, que es un azúcar quemada, cocida, ¿no? Que puede ser rellena de diferentes frutos. Pueden usar el limón, como en este caso que es el limón, puede ser de pecana, puede ser de guayaba, diferentes frutos. Y el relleno viene con manjar blanco y el baño es que se le llama fondant, eso se le llama teja, ¿no? Delicias delicadamente envueltas. Y a ellos un día se les ocurrió cubrirlas con chocolate. En Ica nació la teja y aquí la chocoteja.
Seguimos y les recomiendo darse una vuelta por el Museo Regional. Las actuales autoridades lo están transformando en un lugar donde la cultura amigablemente se encuentra con los niños y jóvenes. Así se hace. Y aquí quiero que vean eso que aprendimos en el Colegio de la Cultura Paracas, de sus sorprendentes momias, de sus guerreros con enormes cabelleras. En este museo verán las increíbles cabezas deformadas que alguien dijo alguna vez eran extraterrestres. Vengan y vean la inigualable técnica de trepanación de cráneos. Unos tromes operaban la cabeza hace más de 2000 años. Toca comer y en Ica se come re bueno. Este es el restaurante La Hacienda en el distrito de San Juan Bautista. Festival parrillero, fettuccini a la huancaína con chancho al cilindro. Los infaltables payares y el tan sureño platazo de carapulcra con sopa seca. Con nuestros amigos de Ica nos castigamos como se debe. Estamos en la tierra de los vinos y piscos y aquí la comida tiene que estar a la par. No, ¿y las parrillas? Plato, ¿qué tal acá? Un triple parrillero que tenemos aquí, ¿no? Y el plato bandera de aquí, que es el Chori Hacienda, que está compuesto de carne de chancho, no, chancho al cilindro, pollo al cilindro, chorizos, papas nativas y abundante ensalada del huerto. ¿Cuántas cosas buenas tiene Ica? Creo que este programa me va a quedar corto. Como todos ustedes saben, Ica es tierra de sol, tierra de frutas, tierra de antiguas haciendas y bodegas. Y lo mejor es que en la actualidad estas bodegas no solamente te ofrecen sus deliciosos vinos y piscos, sino también la opción de quedarte a dormir aquí mismo. Uno de estos sitios es el hotel y hacienda El Carmelo. De verdad nos quedamos con la boca abierta. Está a un pasito de la ciudad y es como viajar a otro mundo. Aquí dentro nos atendió Carolina Bernales, que nos contó que aunque no parezca, esta no es una hacienda centenaria, sino que su padre construyó este hotel con pedacitos viejos de todo Ica y de la mano de un ingenioso carpintero. Paralelamente aquí, ellos producen vinos y piscos. Eso sí, viene de familia. Don Manuel Bernales, el dueño, nos cuenta. Comencé a hacer la bodega y después esto. Y me ligó, pues. Y ahora tengo tres hijas que me ayudan. Y entonces, por ejemplo, una que tenía un gusto exquisito hace todas estas cuestiones. Tenía un bar muy lindo, chiquitito, pero súper antiguo, con madera, guarangos y cosas. Pero ya resultó para la familia. Me despabilé y vino el flash. Hice el hotel. ¿Hace cuánto tiempo? 35 años. Y poco a poco, la recepción y tres bungalows. No bungalows, tres habitaciones que fueron matrimoniales, otra doble, otra familiar. Y después hice una más, y después una más, y una más. Y a Dios gracias, después vino la gente. Y yo hice una tiendecita en la esquina. Lo bueno es que no estaba cercado todo esto, lo de afuera de la pista, y no había el tráfico que hay ahora. La hacienda está llena de historias, de buen gusto, de tradición. Dentro todo te lleva a pensar en uvas, en copas de vino, en el aroma del pisco. Si quieren desconectarse sin ir lejos en Ica,
entre a este túnel del tiempo llamado El Carmelo. Y finalmente, ese día visitamos la hacienda La Carabedo. Aquí no se pueden quedar a dormir, pero está abierta al público. Mientras andaba por la casona, el camarógrafo me dijo que parecía galán de novela mexicana. Por el escenario, no por el cacharro. Y es que el sitio es precioso. La típica mansión rodeada de vastos campos de uvas, de caballos y de su propia destilería. Ica está llena de sitios así, que huelen a guarango, con centenarios portones, con la belleza de los años. De lugares como este, donde el caballo de paso hace música, es que salen nuestros mejores vinos y piscos. Ya volvemos. Ahora vamos a ver en Ica cosas que solamente tiene Ica, sus dunas y sus oasis. En otras palabras, vamos a Huacachina. La famosa laguna está a solo 5 minutos de la ciudad. Este lugar de ensueño se halla en medio del desierto, como en las películas, y es fácil darse cuenta por qué es tan visitado por gente de todo el mundo. El balneario se puso de moda en los años 30 del siglo pasado, y ahí se construyeron algunos hoteles y su precioso malecón. Su paz, el paisaje y sus aguas atrajeron cada vez a más gente. Este es el Hotel Salvatierra, testigo de la linda historia de Huacachina. Javier, uno de sus dueños, me mostró las paredes del bar donde el famoso pintor iqueño Cérvulo Gutiérrez plasmó alguna de sus obras. Él vivió mucho tiempo acá, parte que pasó pintando y pintando, era muy amigo del administrador de la época, estamos al año del año 1950-1960, donde realmente se identificó mucho y dejó prácticamente único, en forma única y exclusiva, murales hechos en la pared, porque se subía a las mesas, como se pueden ver en las representaciones en la parte de abajo, donde se subía para poder hacer arte. Arte no solamente con brochillas, al óleo, sino hasta con cenizas de cigarrillo y también inclusive con lápiz labial, porque pintó hasta en la servilleta de los mozos como una forma de identificarse con lo que él le gustaba hacer. Se utilizó las huellas dactilares cuando no encontraba cómo ser más expresivo en sus líneas o trazos directos, ¿no? Que los que se puede ver inclusive en algunas obras que están al carboncillo, ¿no? Y con las colillas de cigarrillos en la pared, como es el guarango, que es típico. Otro hotel, símbolo de la época en que Huacachina era puro lujo, es el Mozone, una casona republicana frente a la laguna y que por dentro asemeja a un monasterio. Los personajes más famosos del siglo XX estuvieron aquí. Según cuentan, Ica tuvo hasta 7 lagunas. Incluso en la misma ciudad había un oasis, pero todas se secaron y hoy solo queda Huacachina, el mayor atractivo del departamento, que también poco a poco se está quedando sin agua. Urge hacer algo. Si hay agua para las minas, para la agricultura, ¿cómo no darle una mano a este oasis que no tiene comparación? Salvemos Huacachina.
Para visitar este balneario no hace falta ni mucha plata ni tampoco determinada época del año. Huacachina está hermosa siempre y tiene además artesanías, algo de las bodegas de vinos, ropa, algunos restaurantes y servicios para pasear como quieran. Ahora hay muchísimo más turismo, muchísimas más personas conocen Huacachina, no solamente de Perú, sino del extranjero. Ahora vienen a Huacachina porque este es uno de los pocos oasis vivos en el mundo. Por eso es que lo tenemos que preservar, ¿no? Y que mantener. Entonces vienen a ver esta maravilla que es, como ustedes ven, ¿no? Agua en medio de todo un desierto, rodeado, que hay con casas, con hoteles. Pero repito, el turismo se ha incrementado enormemente y eso es una maravilla. Ese día nuestra base fue el Hotel El Huacachinero, un ejemplo de la buena atención que se da aquí a la visita. Si uno va al desierto, se merece ser tratado así. Y también lo que uno se merece es diversión. Quizás esto es lo que más le gusta a la gente en Huacachina, los carros tubulares. Hay un montón de operadores que te ofrecen adrenalina por las dunas. Y de verdad, es un paseo inolvidable. ¿Tus vecinos han gritado o no? ¿Quién ha gritado más? Maneja bonito, perro fino. Están pálidos todos, menos tú. La experiencia del desierto interminable, del vértigo, solo se puede sentir aquí. Los choferes y los carros están bien preparados. Vengan, griten y disfruten la vida a toda velocidad. Y la otra manera de divertirse, además de andar por la arena disfrutando cada paso, es el sandboard. Deslizarse en tablas por las rápidas dunas del desierto. Obviamente hay profesionales en el tema. Incluso todos los años se realizan concursos internacionales de esta disciplina que tiene adeptos en el mundo entero. Si nunca lo hizo, anímense. Hay instructores y dunas para todos. Las emociones del desierto están aquí, en la laguna de Huacachina, Ica, a menos de 5 horas de Lima. No te preocupes, para eso son estas cámaras. ¡Guerrerazas! Tienen que venir. Huacachina es un destino diferente, de esos que te quedan para toda la vida. Vengan un día, una semana, coman algo rico con sus patas. ¿Han probado el ceviche de espárragos? ¿Han dormido en medio del desierto? ¿Han escuchado la historia de la sirena que mora en estas aguas y que seduce en las noches de luna? ¿Se han bañado alguna vez en un oasis? Vengan, nosotros ya volvemos.
Siempre nos han dicho que de las tres comidas del día, la más importante es el desayuno. Por eso, estando aquí en Ica, preguntamos dónde y qué cosa comer. Y todo el mundo nos dijo que fuéramos al Mercado Modelo. Aquí dentro llegamos al puesto que desde hace años tiene la señora Mamaluz. Es el sitio de los sándwiches ricos y bien despachados, como le gusta al peruano. De relleno, de jamón ahumado, de salchicha, de chicharrón, de asado. Todo preparado por ella y su familia. Sentarse aquí y mirar cómo preparan cada pedido hace que la boca se vaya haciendo agua. También hay yuquitas y tamales. Aprovecho. Me han dicho que hay una cosa que en Lima ni conocíamos, que es el relleno dulce. El relleno dulce, ¿de sí. ¿Verdad? Sí, con azúcar y arroz. ¿Eso es típico acá en Ica, típico o se te ocurrió a ti? No, es típico en Ica. ¿Ah, sí? ¿De toda la vida? Sí, toda la vida. ¿Relleno dulce? La papa rellena también dulce. El relleno también dulce. ¿Se animan o no? Después de este desayuno, más que trabajar, provoca una siesta. Gracias, Mamaluz. Ahora estamos en lo que queríamos mostrarles. A un lado de la Panamericana, la primera bodega, Lovera Pérez. Acá ya nos conocen y por eso la señora Lidia ha preparado una pizza de uva en su lagar, para que vean cómo se hace el vino y el pisco de la forma tradicional. ¡Esto! Lo que ellos pisan normalmente ya se hace ahora con maquinaria especializada. Igual, lo que sale de aquí es jugo purito de uva. Y aquí Max me habló del chinguirito. ¿Más jugo de uva? Sí, vamos para preparar el chinguirito. Ah, ¿para otra cosa es? Ajá. ¿Qué cosa es el chinguirito? El chinguirito es el jugo de la uva. Ajá. Se le agrega un poco de pisco, quebranta, de Lovera Pérez, por supuesto. Ajá. Para que quede muy bien. Y después su limón y su canela. Ah, este es un trago que no conocíamos. ¿Y esto para quiénes es? ¿Para los turistas? ¿Para los que están acá dentro? Para los criadores, para los chancadores, para los pisadores. Rico, ¿ah? ¿Eh? Así con chinguirito, yo también me estoy animando a pisar por ahí. Pero mejor dejemos que nos enseñen los rincones de esta bodega, sus cientos de botijas hechas hace siglos para preparar pisco puro, en combinación con esos alambiques de cobre y la buena mano de los iqueños. De la buena uva de esta tierra salen todos estos productos, vinos semisecos, mistelas, el perfecto amor, que es vino dulce, vinos y cócteles melliceros, y obviamente los piscos. El de quebranta es el clásico de Ica. Hacia el lado noreste de la ciudad está una de las bodegas más hermosas y tradicionales del país, Tacama, con 180 hectáreas de campos donde se elaboran vinos y piscos de primera calidad. Esta empresa tiene como base una vieja hacienda colonial que levantó en el siglo XVI una congregación religiosa. Tacama, como productora de vinos, existe desde 1889 y tiene alrededor de esta hermosa casona todas sus instalaciones. El lugar está abierto a la visita. Vengan a conocer en vivo y en directo el mundo de las uvas y sus maravillosos derivados. Recomendación para los viajeros que llegan a Ica es sí o sí venir a este lugar.
No en vano mi viejo, que en paz descanse y que algo sabía de las cosas buenas de la vida, él me decía que los mejores vinos del Perú son de esta bodega. ¡Salud! Las bodegas y el lugar donde se producen los vinos es enorme. Sabiduría ancestral y procesos modernos. Resultado, licores de sacarse el sombrero, que han ganado premios en todo el mundo. Vamos a probar. Aquí hay vinos para todos los gustos. Blancos, espumantes, rosés. Pero yo me quedo con sus tintos. O mejor, me quedo con ella, que me ofreció el Amore de Ica. Uno de sus productos estrella. Un Asti rico y refrescante. ¡Salud! Ica es belleza, es tradición y buen gusto. Y mientras termino mi copa de Tacama, vamos a ver quién baila más bonito. Nos espera ahora otra bodega. Esta se llama Sotelo, en el distrito de San Juan Bautista. Aquí nos recibió su dueño, Julio, y su esposa. Y mientras tomábamos un chilcano, nos contó que él pertenece a la cuarta generación de pisqueros en su familia. En otras palabras, a esta bodega experiencia le sobra. Será por eso que ya tiene 25 medallas de oro en concursos nacionales y regionales de pisco. Personalmente, además del chilcano, a mí me gustó recorrer sus campos de uvas y conocer la uva molar, a la criolla, la uva moscatel, la albilla, la torontel y la taniqueña quebranta, todas uvas pisqueras. El pisco involucra pasión en el proceso productivo, pasión en la comercialización. Ha visto que la gente que lo consume prueba sus bondades. Es bonito saber prepararlo, es bonito saber catarlo, ¿no? Así como es extraordinario el elaborarlo. Nosotros esperamos con muchas ansias la llegada de febrero, que es cuando se inicia la vendimia, que es toda una fiesta, la cosecha de las uvas, el proceso que es la pisa, la trituración, y cómo va saliendo el chicharrón, que es el destilado caliente, que forma parte de una tradición cultural muy rica aquí en Ica, ¿no? Entonces es una fiesta a la que esperamos todos los iqueños con muchas ansias, de manera que el pisco lleva no solamente su gran sabor, sino lleva también toda esa tradición, toda esa historia iqueña y peruana dentro de la botella. Cuando Julio Sotelo te habla y te lleva a recorrer su bodega, aprendes a querer más al Perú. Salud con pisco de Ica. En realidad, ese día probamos más de lo que ustedes ven ahora. Vinos, espumantes, chilcanos, pisco puro y pisco sour. Yo me dejaba llevar nomás. El último destino de esa tarde fue otro sitio conocido por nosotros, la bodega artesanal Lazo. Acá lo interesante, además de la bodega, es que en sí todo el lugar es un gran y añejo museo a donde los turistas no solo aprenden algo de la cultura de los vinos y piscos locales, sino que hacen un viaje por la historia del Perú. Esto viene de Portugal, ¿no es cierto? Esta moda, esta forma de servir. ¿Usted la ha visto? En Portugal hay un sistema parecido para servir los músicos. Es una caña de bambú llamada Venecia, por la bondad de los dueños para ustedes. Salud, señorita. Con vino Borgoña, de Bodega Lazo. Salud. Salud. Por su visita, porque les vaya lindo. Muchísimas gracias. Esta bodega es como estar en casa de los primos, de la familia. No en vano son varios hermanos, los Donaire, quienes la tienen a su cargo. Los vinos de la bodega Lazo están ricos, pero de cajón sus piscos se llevan las palmas. Si no, miren qué bien la pasan en esa mesa mientras se comen unos payares con seco de cordero.
es lo mejor, para cualquier brindis, para cualquier este evento, para cualquier este momento, es lo mejor. No me imagino al Perú, no me imagino a Ica sin pisco. Alex tiene razón, por eso todavía no nos vamos de Ica. ¡Oh, vamos! Amigos, cuando se habla de Ica, de todas maneras uno piensa en el desierto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con nuestro amigo Mikey Nieto, el zorro del desierto y toda su mancha que ha venido por acá, para internarnos a lo que es aventura en el desierto, riesgo, misterio, historia. Historia y bueno, paseos, y paseos de las playas. Y paseos. Sí, Manolo, un gusto que estés acá en Ica con nosotros, visitando nuestra tierra. Ajá. Hoy ya vas a pasar un día muy bonito porque vamos a cruzar todo el tablazo de Ica, donde están las dunas más bonitas del Perú, ¿no? De ahí vamos a ir hacia Ucucaje, para que conozcan el Valle de Ucucaje. Y vamos a ver unos fósiles y ahí nos vamos a retornar hacia las playas, ¿no? Por un camino que usaban antes los gentiles. Te voy a llevar a un centro donde se concentra la energía, según los científicos en esto, ¿no? Para que hagan ustedes el pago a la tierra. Y ahí vamos a bajar a la playa hermosa que es Santana. Entonces Mikey, manos y fierros a la obra. Este grupo entusiasta quiere mostrarle a todo el país lo linda que es su tierra. Salimos como con rumbo a Huacachina y luego hacia el sur. En solo un rato era ya como estar en el Rally Dakar. Motos, cuatrimotos y carros areneros empezaron a dejarse llevar por el desierto. Aquí no hay vehículo mejor o peor. Cada uno se adapta a la geografía. Estamos rumbo al sur, hacia Ucucaje, bajo un sol fuertísimo, pero con la velocidad, el calor ni se siente. El escenario de Ica es privilegiado a nivel mundial. La gente misma que ha venido a competir en el Dakar, que es la competencia madre de toda la competencia de off-road, se ha quedado asombrada. Teniendo este escenario a la mano, pues sería un pecado no practicar el deporte de aventura como es el off-road, en 4x4, en tubulares, en motos, en cuatrimotos, sandboard, una serie de deportes nuevos, modernos, que están al alcance de todos prácticamente. Y desde acá invitamos a la gente a que venga a Ica. No necesariamente tienen que traer su moto o su 4x4, porque acá está todo organizado. De tal manera que fácilmente pueden conseguir un tour, una aventura, una expedición. Tenemos playas, tenemos el desierto, un escenario maravilloso. Hoy iremos unos 60 kilómetros hasta la costa, sin cruzarnos más que con la libertad de este inacabable mar de arena. Lo único que vimos como referencia fue la zona por donde pasa el ducto de gas de Camisea,
y el sitio arqueológico de Pampa Médanos. Estuvimos entre las dunas como 3 horas y aquí la ruta se puso algo plana. Más tierra, menos cerros de arena, pero hay que estar atentos. Divisamos un viejo camino prehispánico, de los hombres que bajaban hace siglos del Valle de Ica hasta el mar. Por ahí fue que Mikey me hizo notar que habían un montón de construcciones al ras del piso. Paravientos, les dicen, que servían para proteger a los antiguos viajeros de las tormentas de arena. En medio del desierto de Ocucaje, donde todo es plano y solamente arena y dunas, encontramos una especie de montaña, solamente de piedra. Quizás nos dicen, en la antigüedad fue un apu, una montaña sagrada. Quizás aquí alguien hizo alguna vez ceremonias, quizás fue un mirador estratégico. Lo cierto es que el desierto, como ven, está lleno de sorpresas. La caravana continuó hasta que al fin avistamos el mar. En esta parte de la costa de Ica está la playa Antana. Todo esto al sur de la reserva de Paracas. ¡Al fin el mar! Seguimos más al sur y llegamos a Gallinazo. Una playa de pescadores con un simple ranchito, donde toda la tribu al fin pudo relajarse. ¿Quién es el capitán del barco acá? ¿Trapo? ¿Por qué? ¿Qué necesitas, Jonathan? Todo, comida. Hay unos chicos perdidos, Te puedo invitar acá para que mires. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Y este es un chupe de pañales verde. ¿Chupe de pañales? Verde, es un caldo típico de Ica. Con sus choclitos, pañales verdes, fideo canuto, orégano. Si quieres, te puedo prestar una cuchara para que lo pruebes. Ya, si te gusta, te invito, si no, pídese la carta. Ya. Tengo chita, codina. ¡Ya vengan todos! ¡Aquí es! Está bueno. Ya. Esa tarde, carpa de por medio, el día se nos fue en este tranquilo lugar. Mala suerte, justo era 14 de febrero. Así es la chamba, pues. Al día siguiente, el amanecer en la playa Gallinazo fue como video de karaoke. Desayunamos pescado y cangrejos y al toque seguimos de nuevo en ruta. Las playas de esta parte de Ica no son como para veranear con la familia. Son desiertas, lejanas y llenas de lugares más bien para pescar. Así llegamos a las Loberas de Infiernillo. Unos roquedales preciosos donde los lobos marinos están allí nomás, cerca a la orilla, disfrutando su suerte, felices de vivir en la costa de Ica.
Y en este sitio giramos los timones y enrumbamos hacia el interior, al desierto y el valle. Y vean a dónde hemos llegado. Se trata del fundo ecológico Samaca, el primero en su tipo en Ica. Su dueño, que en realidad es más un filósofo y un amable guardián de los guarangos, se llama Alberto Benavides. Él hace más de 20 años empezó una aventura en este seco valle del río Ica y prácticamente ha hecho florecer al desierto, con cientos de guarangos, árboles de olivo, dátiles, flores, cítricos, tomates, payares, cebollas, todo con energía limpia, sin contaminar ni usar pesticidas. Es increíble ver este bosque en medio de la arena que a la mayoría ahuyenta. Lo que tú has hecho no es una cosa, o sea, es un hito para Ica, pero es algo que se puede replicar en todo el Perú. Yo creo que sí, y eso es lo interesante, ¿no? Que podemos convocar a gente joven en Lima y a las fuerzas agrícolas del Perú, ¿no? Que están desperdiciadas en las ciudades, ¿no? Sobre todo en Lima, ¿no? ¿Qué hacen? Gente que saben sembrar, que saben cuidar una chacra, que saben hacer crecer payares, frijoles, maíz. ¿Qué hacen en la ciudad? Tenemos que recuperar el campo en el Perú, ¿no? Él antes vivía en Lima y se mudó aquí, pues piensa que en un país eminentemente agrícola se debe aprovechar la sabiduría ancestral que tenemos. Además, mientras nos mostraba su casa, sus rebaños de llamas, sus venados y la calidad de sus productos totalmente orgánicos, él soltó una frase que me quedó grabada. El campo es santo, la ciudad no tanto. Porque creo yo que el campo no solo es la naturaleza que crece, sino el hombre que crece, ¿no? El campo nos hace crecer espiritualmente por la simple razón del silencio, de la posibilidad de meditación, de la posibilidad de mirar, de ver paisaje, ¿no? El éxito del Fundo Ecológico Samaca es un ejemplo a seguir. Y amigos, se nos acaba el programa, pero nos vamos contentos de Ica, porque nos estamos llevando a casa un montón de tesoros que encontramos en el desierto. ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Otro gato! Pobre la gente de Reportaje al Perú. Un día cualquiera en su vida, en su pobre vida. Todo lo que tienen que hacer para una foto. ¡Se metió el agua! ¿Otra vez? ¿La hará o no la hará? ¡Ah!